Hola a todos, soy Juantru y bienvenidos al último episodio de Pokémon Plata Nuzlocke. He estado entrenando aquí abajo, que con los Pokémon que te salen sobre nivel 40 y algunos evolucionados dan bastante experiencia, aunque los últimos niveles son tediosos. Pero bueno, tenemos al bendito Turbo. Abajo tendréis las estadísticas, como siempre. Flosion por fin ha aprendido lanzallamas, que eso está muy bien. Ticeratops ha aprendido ya terremoto. Esto me aprendió su misión, pero no he adquirido. Gengar ya los tiene todos, Lexi quería aprender hiperrayo y al final he optado por quedarme con desenrollar, porque eso de luego tienes que descansar un turno, no me hacía mucha gracia. Este ya los tenía todos y ya está. Vale, dicho esto, vamos a entrar ya a la parte final del juego. Aquí en teoría hace falta destello, pero ningún Pokémon me la prende y no voy a ponerme a nadie para poder ver. Tengo aquí al lado un mapa de la mazmorra y me voy a guiar con él para llegar. El objeto este que se ve aquí es una cuerda huida que hay que dar bastante vuelta para cogerla, así que la vamos a omitir. A ver, vamos a ver. A ver, que esta que me choque. Me he chocado. Ahora he hecho una para abajo. Y ahora son 1, 2, 3. No, otra más. Bien, perfecto. Hasta que me choque. Me he chocado al final. Bueno, primer Pokémon de la ruta, que es ni más ni menos que un Onix. Me hubiera gustado tener un Onix. A ver si me lo aguanta. Pues me lo aguanta bien. Espero que no me toque las narices con... Qué guay, a ver. Pokémon... No, Pokémon no. ¿Por qué lo capturo? Pues no sé. Venga. Captúrate. 1, 2, 3. ¡Ah! Ya podía haber hecho furia desde un principio, que me va a hacer más daño a la tormenta arena que el otro. Pero bueno, antes de empezar el combate le meteré alguna poción y ya está. 1, 2, 3, captura, vale. A ver qué hizo un de Onix. Onix, serpiente roca, perfora al suelo rápidamente a 80 km/h, girando y retorciendo su robusto y enorme cuerpo. ¿Quieres darle un mote a Onix? Sí. Le vamos a poner... ¿Qué nombre le pongo? Cadena, venga, vamos allá. Super original. A ver. Vale. Ahora entonces joder. Otro Onix, nada, huyo. Lo que sí que podría hacer es ponerme a alguien. Aquí te. Vamos a ver. Poción, super poción. Mira. Ah, no. Me faltarán 10.
tope. Subimos. No me jodas. Espero no haberme perdido. Joder, esto está lleno de onis. Hasta luego. Ahora tampoco quiero abusar de los PP. Hala, está muerto. Entre ellas algo, ¿eh? Y la siguiente sala ya hay iluminación. Ahora, muerto. Eso es que es toda experiencia. Voy a mirar si tengo repelentes. Que me dan ganas de pausar como cuando estoy grabando Goku que me pierdo, pero esto es diferente. A ver si veo algo. Pausaré, si es que tengo que estar casi arriba del todo de la sala. El problema es que con los Pokémon salvajes me corta el rollo. Ahora vuelvo. Vale, ya está. Estaba encerrado como en una esquina y ya me he salido. Como veis, aquí hay luz y ahora es todo recto y ya está.
partida en el derecho. Joder, si es que salen todo el rato Pokémon. Ya llegamos. A ver cuántos gigas me quedan. Uf. Voy a dejar de usarlos porque es que me hacen falta. Dan poca experiencia. Y hemos llegado, gente. A ver. Si no me equivoco, abre con... con Pikachu. Así que... aquí lo tenemos. ¿En serio? ¿Qué se le va a hacer? Y murió. Tiene el Yosete. Vamos para allá, gente. Último combate de la serie. O me paso juego o Game Over. Vamos para allá. Se ha parado hasta la música. Vamos allá. Pikachu. 81. Me saca 11 niveles. Hostia. Eso sí que no me esperaba. ¡Ya! ¿Qué más? ¿Qué hago yo contra un Espion? Es que me ha bajado mucho el ataque. Estos dos mueren. Defensa especial 181. 205. Es que aún le queda el Charizard y Ceratops me puede ir muy bien. Vamos, Laxi. Si pudiste con el Akazam, tienes que poder con esto. Dios. Un golpe de cuerpo. Me cago en el reflejo. Si no me hubieran bajado el ataque a... ¡ay, Dios! Bueno, estoy medio muerto, por así decirlo. Pero el Espion le he cargado.
Vale, perfecto. Se me saca ahora. Ay, es tu momento de lucirte. Amnesia. No soy de defensa especial. Tajo cruzado. Métele un crítico. Métele un crítico. ¿Qué va? Que no me paralice. Que no me paralice. Me paralizo, tío. Me paralizo. Qué injusto. Bien, por lo menos ya no tiene el reflejo. Adri, tienes que matarlo de un golpe. Has de morir de un golpe. No, tío, no te paralices. Tendré que haber equipado vallas, gilipollas. Que me voy a meter otro ronquido. Otro ronquido lo aguanto. Bien. Mátalo. Mátalo. Que ahora se despierte y el golpe de cuerpo me destroza. Vamos, Adri. Venga, venga. Sí, crítico. Bien. Estoy muerto. Adri, lo siento. Ha sido un placer. ¿Sabes qué? Mereces vivir. Soy más rápido. Hazlo retroceder. Bueno, ya no creo que me quita un poco mucho. Bien. Le quedan dos, gente. Uf. Pokémon. A ver. Este se muere, este se muere. Sería Okite o Sparky. Vamos, Okite. No te me mueras. Giga drenada. No sé si lo voy a matar. ¿Qué hago? A ver qué me hace.
Bueno, gente, esto ya está. Esto ya está. No mueras, no mueras, no mueras. Mitad de vida. Madre mía. Suerte que ha hecho danza lluvia. Bueno, no, me hubiera curado el primer cate, me hubiera curado bastante, hubiera aguantado el segundo golpe. ¿Veis? Esto ya está hecho, gente. No me falles. Ahora, a dormir. Deja tira rayos solares. Por turno. Como sueños. Venga, quita entero de vida. Buah, lo ha aguantado. Dios. Eso que no es muy efectivo. Y debería de morir. Perfecto. Vencimos, gente, vencimos. El dragón rojo ha perdido. Y fin, gente. Otro Nuzlocke superado. Menos mal. Pensaba que iba a corto de nivel. He ido justo, incluso, yo qué sé. Pues bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la serie. Esta es la segunda serie que acabo esta semana. Así que en breve, novedades, gente. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo grabando. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Zafiro Ability Lock. Hasta luego.